Good evening. Good evening, good evening, welcome. Okay. Good evening, Father. Don Galeno, usted no fue a la cena. Oh, no ve. No fue. No nos invitaron a la cena esta gente, ma. No, no los invitaron. Ellos solo fueron a comer el ¿cómo se llama? El pavo, que estaba fuerte la cena, volaba ya. ¿Cómo se alimenta con cafecito usted? Dice de que tenía ganas de tomarme un café. Qué bueno. Cené bien temprano, pero usted tenía ganas de tomar café, ya tengo sueño. ¿A poco? Si está temprano ahorita. Está temprano, pero me siento bien cansada, fíjate, tengo un sueño. Entonces, ¿A qué hora yo voy a trabajar, Juan? Ya como a las... Temprano, como a las 5. Como casi, a las 5. ¿No? Llegamos casi igual. Ajá. Yo llegué como a las 5:15. No, quizás ya para las 10 llegué yo. Ajá. Tenía unas cositas, no, sin pasadito quizás te la de llegue, porque ya que me estoy acordando que tenía que ir a hacerle cambio de aceite al carro y hacer otros encargos que me hicieron a la última hora, me salió agarrando la tarde. Ya no me acuerdo cuando la vuelta. Se me hizo tarde. Es que casi nunca me gustó, pero más o menos, ni este tipo me haya tomado. Sí, ahí gracias. Y los demás no se han conectado. Sí, estamos esperándoles. Ah, ya.
¿Y cómo le parecen las conversaciones que tenían estas personas? ¿Qué conversaciones, don Magdaleno? Las que estuvimos practicando ayer en los grupos. Ajá. Está bien. También las conversaciones. Estaba diciendo usted que ser alumno es un poco más complicado que ser maestro. Es que es verdad. Ya tenía bastante de ser alumna. Más que todo en inglés, siento que inglés me ha costado un poquito, pero ahí vamos. Sí. Uh-huh. Quiero pagar, ¿verdad? El que tiene dinero en tarjeta, niña. How was today? In your job. No, eso tiene que ver con... Sí, claro, tiene que ver con el bueno. You don't want to practice? So too tired. You look a lot of tired. Don't put sugar in the coffee and let's get up to sleep. Hello. Good evening. Good evening. En la playita. Qué bárbaro. Todavía viene peinando. Todavía en horas laborales, ya casi terminando. Oh, good. Ya ready para la clase. Uh-huh. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, yo estoy ya, digo, listo y preparado para ver qué es lo que aparece. Good evening. Good evening, Lily. Mr. Magdaleno, capitán, estamos listos. Listo. Listo, pues, hombre. Listo, listo y preparado. Preparado, chicos. Si el otro año la meta, pongámonos que tenemos que hablar inglés, nene, ¿va? Es la actitud. Ah, sí. Wow, señor. Y te suquí. Muchas gracias. Mira, amor, es una receta, papi. Y ese folder, porfa. ¿Dónde está el teacher? Por acá, va. El teacher no ha venido. El teacher se le hizo la tarde. Mientras venga el teacher. Muy larga. Que, mientras venga el teacher, que Josué nos prepare ahí el bartender ahí, unos traguitos para empezar la clase. Ah, ¿qué quiere? Mr. Magdaleno, que nos dé clase. Va, Mr. Magdaleno. Ah, no. Es un hombre de experiencia. Pero me queda muy grande para darle clase. Pero aquí tenemos una maestra que se llama Mirna. Ay, sí. ¿Verdad? No sé. Ah, sí. Ahí, ¿cuál es la materia que ella da, vea? Ajá, hombre, yo con gusto les doy clases, solo que yo doy por clase de inglés. Formulario. Pero mire, si me propongo y me pongo a practicarlo, yo sé que les puedo dar clases. Vaya. Ya sí, dije. ¿Qué materia de clase, Mirna? ¿Qué materia de clase? Trabajo con los de preparatoria, con los chiquitos. Ajá, sí, esa es la nata, ese amor. Sí. Good evening, students. Good evening. Good evening. How are you today?
I'm fine. Very nice, awesome, very good. Fíjense que creo que mi computadora no sé qué está con pereza, no sé. Pero está lentísima. Quizás quiere nueva. Entonces está lenta y por más que le doy aquí para activar la cámara no me da. Entonces así que quizás voy a estar así hasta que me permita poder habilitarla. Ay, no, usted. Que le llevo los labios como pronuncia. Lo queremos ver. La quita, sí, la... ajá, con el phone. No, lo que pasa es que no puedo por el hecho de que tengo que proyectarles la, la presentación y el libro. Ajá. Solo lo dice qué número de la página es. Y ahí el problema resuelto. Y una pizarra, ponga atrás. Una pizarra, vamos a poner atrás ahí y estar ahí escribiendo. Ok, very good. Bueno, hoy vamos a tener una clase un poco más vacía, ¿verdad? Porque algunos compañeros, en buena cantidad, se fueron para la cena navideña, no nos llevaron, ¿verdad? Qué malo. Se fueron de parranda. Esto. Como la rola aquella que te fuiste de mañanita. Ok. Vamos a to take the attendance list, okay? As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay. Okay, very nice. Just give me a chance. Let me check here. Okay. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Okay, very nice. Aida Yanet López Cardona. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Very nice. Pitia Noemí Ruiz Borja. Present. Okay, very nice. Edwin Alberto Pérez Lue. Eliezer Oswaldo Castaneda Coronado. Present, teacher. Okay. Graciela, Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present, teacher. Okay. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Henry Elvidio Rivera Flores. José Aníbal Portillo. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present, teacher. Ok. José Miguel Blanco González. Ah. José Miguel Blanco González. No. José Daniel Espadero López. Presente, teacher. Ok. Kevin Alexander Lobato González, ok. Liliana Laura Teresa Polillo Arce. Present, teacher. Ok, very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Very nice. Ricardo José Avelar Olivo. Present, teacher. Very good. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Very nice. Rafael Alberto Teos González. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Very nice. ¿Alguien de los que recién se vayan conectando que no haya mencionado? Ok. Very good. Let me check here. Okay, students. Yesterday we had an activity to work, right? Do you remember? Mm-hmm. ¿Se recuerdan que teníamos una actividad en la que estuvimos trabajando? Yes, just the practice conversation. Practice conversation, right? Okay, very nice.
And of course, you had to answer some questions or fulfill some dialogues that you have, right? Mm-hmm. Yes. Tenían que complementar algunos pequeños diálogos que estaban ahí, ¿verdad? Y ustedes tenían las respuestas, pero tenían que hacer las preguntas en el diálogo, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, very nice, excellent. Okay, vamos a proyectar la pantalla. Me confirman si se ve o no se ve, porque como les explico, no sé qué. Mi computadora no sé qué es que no quiere ver. ¿Se la prestó a alguien ahora o no? No, que no. Hoy tuvo libre en el día. Quizás no le gusta tener libre en el día. Quiere pasar trabajando. Se resintió, pues. Ajá. De seguro nos quiere dar hora libre ahora. De seguro dijo, si me da libre en el día, tiene que darme libre en la noche. Pero no, que me pone a trabajar en la noche y en el día no. Ok. Y así es la computadora. Fíjense que cuando a veces agarro mis 2 semanas de vacación, cuando vengo a querer agarrar la computadora, está pero lenta, hasta para encender. Así que quizás le hace daño las vacaciones, pero ahorita no ha tenido, quizás ya quiere. Sí. Ok, me confirman si logran ver la pantalla. Yo tengo... Iniciado el uso compartido de pantalla, dice. Ok, very nice. Excelente, hoy sí. Yes. Ok, nos quedamos trabajando en esta actividad. Esta la terminaron, ¿verdad? Sí, esta fue la que hicimos aquí en la sesión. Ya me acordé. Ok. Y esa también. La que teníamos era acá, ¿verdad? Trabajar con la agenda, ¿verdad? De Mrs. Robles' agenda. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver acá si me ayuda a leer la primera hora. Carla Yasmín, si puede ayudarme a leer esto primero. Ok, dice meeting with the marketing department. Very nice. At what time? What time dice que es eso? Ah. 7:15. Ok. Ajá. 7:15. Reunión. Ok, 7:15. Ok, dice at 7:15 meeting with the marketing department, ¿verdad? Tiene una reunión, meeting, ¿verdad? Aquí está diciendo que es una reunión. Meeting significa reunión. Yes, meeting. Pero también, ¿verdad? Ese puede ser un verbo. Pero aquí está fungiendo como nombre. Vamos con la siguiente. A ver si me ayuda a leer la siguiente. Elías Hernández. Video call with the supervisor from West Company. Okay, video call with the supervisor from West Company. Okay, what time? 6:30. Mm-hmm. Elias. What is the video? I am video call with the supervisor. Okay, aquí dice, ¿verdad? 8:30, video call with the supervisor from West Company, right? Mm-hmm. Okay, yes. Vamos a escuchar ahora a Carolina Alvarado. Lo que le acabo de marcar. Night. ¿Cómo se dice la hora? Night. Yes, night. 9:00. Ahí como no tiene PM ni AM, es 9:00. 9:00, workshop to the research and development department to improvise the manufacturing process. Very nice. 9:00, workshop to the research and development department.
to improve the manufacturing process. Very nice, excellent. Cuando hablamos de workshop, ¿verdad? Estamos hablando de capacitaciones, ¿verdad? Workshop. Es un workshop, es una capacitación, ¿verdad? En la que ustedes entran como a un momento de un curso, ¿verdad? Una asesoría. Ok. Luego tenemos la siguiente. Good evening. Good evening, welcome. Thank you. Vamos a escuchar a Ana María Reyes. El micrófono, Ana. Ajá. Las 12. English, in English, in English. Ajá, en inglés, pero las 12, ¿cómo se dice? 12. 12. 12. 12 workshop lunch. Ok, very nice. 12 o'clock, ¿verdad? Tenemos el workshops lunch. No. Es el almuerzo, ¿verdad? Aquí tenemos un possessive now, si ustedes se fijan, ¿verdad? Possessive now. Dice, oh my God. ¿Qué pasó acá? ¿Quién le invitas a tu amigo este, el chacalito veterano? Ah, ok. ¿Cuál es ese, el que habla bonito? A computer maybe need a cleaner. Sí, necesita. Ya, saca aquí está. Va. Ok. Ok, hoy sí. Tenemos, ¿verdad? Cuando decimos workshops lunch, estamos hablando el almuerzo. ¿Ya? De la capacitación, o sea, es la hora del almuerzo, ¿verdad? En la capacitación, ¿verdad? Referentemente. Nos estamos refiriendo al horario que, en el que se trabaja, ¿verdad? Con la capacitación, pero esa es la hora del almuerzo. Vamos con la siguiente parte, vamos a ver si nos ayuda a leer Liliana. Dice. One forty-five p.m. Uh-huh. Second part of the workshop. Very nice, excellent, very good. ¿Verdad? 1:45 p.m. porque ya estamos hablando de tarde. Second part of the workshop. Es la segunda parte de la capacitación. O sea, ya es la última. Ya después de que almorzamos, nos entramos una vez más a la capacitación y luego quedamos libres, ¿verdad? Ok, very nice. Y vamos a la última. Vamos a the last part. Vamos a ver acá si me ayuda. Déjeme ver, déjeme ver. Vanessa. Cerca. Ok. 5:55 p.m. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Very nice. 5:55, right? Okay, las 5:55, 5:55 p.m. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, the new secretary, and leave. Aquí tenemos otra vez, miren. Possessive noun, ¿verdad? Mm-hmm. Enviar, ¿verdad? El horario de mañana. The schedule. A la señorita López. Y luego... nos vamos, ¿verdad? Que es lo que dice el libro, hay que irse. Ok. Ahora vamos a ver la parte de las respuestas. What time is the video call from the West Company? Ajá, ajá. Hello. Hello. Hola, hola. Ajá, la pregunta. Ya la hice, ahora ¿cuál sería la respuesta? Mr. Robles. Mr. Robles. Video course. A.M. What time is the video call? What time is the video call with the West Company? It's at 8:30 a.m. Aquí les está preguntando what time, ya se fijaron, ¿verdad? Miren. Mm-hmm. What time? Implica que les están preguntando por una hora. Mm. Y aquí tenemos video call, ¿verdad? Miren, video call with the supervisor from the West Company. I am video call with the supervisor. Y aquí tenemos, miren,
8:30. Aquí con solo que yo conteste. It's at 8:30, decía, ¿verdad? Sí. Yeah. It's at 8:30, ok, yes. It's at 8:30. Aquí puede ser a.m. o puede ser o'clock. No, o'clock no puede ser. Puede ser a.m. No. Ok, very nice. Good. Con solo que yo escriba eso, ya tengo la respuesta. Y me van a decir, teacher, pero ¿por qué si estamos utilizando acá what time is the video call? ¿Por qué contesto un it's nada más? ¿Por qué? Porque como este it se está refiriendo al the video call with the West Company. O sea que si yo no pongo el it, se sonaría así. The video call with the West Company is at 8:30. ¿Ya se fijaron, verdad? Sí. Ok, very nice. Veamos la siguiente. What time does the workshop with the research department start? She starts at 9 a.m. Ok. ¿Por qué she? ¿Por qué se refiere a ella? ¿Quién ella en esa pregunta? Ajá, ajá. Sería de ello, porque se refiere a la... De 8:00 a.m. Recordemos que workshop, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a workshop. Workshop es el sujeto. El workshop es una situación. Por ende, como es una situación, sería el sujeto it, ¿verdad? Y el verbo que tenemos acá es start. Entonces acá lo que tengo que hacer es contestar con it starts at 9 a.m. ¿La tenían así? No. No, le habían puesto day. Ok, very nice. Y aquí está la pauta, miren. Si ustedes ven, ¿cuál es el auxiliar que tienen aquí? Does, ¿verdad? Eso implica que el sujeto que se estaba utilizando era una tercera persona, ¿verdad? Right? Ok. Vamos con la siguiente. What time does the company close? The company closes at 5:55 p.m. Ok. Aquí yo puedo poner the company, como el verbo es close, ¿verdad? Le agrego ese. At, ¿qué hora dijo? 5:55 p.m. Podría ser a 5:55 o puede ser a las 6, ¿verdad? Six. Ok. A las 6. Ok, aquí dice the company. Si yo quiero hacer esta oración sin the company, la oración la iniciaría así. It closes at 5:55 p.m. ¿Por qué el it? Porque el it está reemplazando a the company. O viceversa, ¿verdad? Ok, is it clear? Yes. Ok, very nice, excellent. Vamos ahora a practicar la pronunciation. Ok, vamos a ver acá. 7:15, repitan después de mí. 7:15, meeting with the marketing department.
7:15 meeting with the marketing department. Okay, very nice. 8:30 video call with the supervisor from West Company. 8:30 video call with the supervisor from West Company. Okay. 9:00 workshop to the research and development department. 9:00 workshop to research and the development. On development. 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 The manufacturing process. Okay, voy con la otra parte. To improve the manufacturing process. To improve the manufacturing process. Manufacturing. Okay, vamos con la siguiente. ¿Me escuchan, vea? Yes. La improvisación de la manufacturing. La siguiente sería, aquí tenemos dos formas, ¿verdad? Puedo decir a 12 o puedo decir la que les enseñé ayer, que era ¿cuál? Noonday. At noon, ¿verdad? Noon solamente. Noon. Noon. Ok, at noon, workshops, lunch. At noon, workshops, lunch. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. 1:45, second part of the workshop. 1:45, second part on the workshop. Okay, very nice. Vamos a la última. 5:55. 5:55. Send tomorrow's schedule. To Mr. Lopez. New secretary. New secretary. And leave. Okay, very nice. Vamos a ver, what time is the video call with the West Company? What time is the video call with the West Company? It's at 8:30 a.m. It's at 9:30 a.m. What time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department start? Okay, vamos con la siguiente. Ah, y tenemos, it starts at 9 a.m. It starts at 9 a.m. Okay, what time does the company close? What time does the company close? The company closes at 5:55 p.m. The company closes at 5:55 p.m. It closes at 5:55 p.m. It closes at 5:55 p.m. Very good. Okay. Luego vimos, esto ya lo habíamos practicado antes, ¿verdad? Pero aparecía esto. Cuando me preguntan con what time, normalmente yo contesto con el it is, ¿verdad? Que contractado se convierte en it's, ¿verdad? It's. Vamos a ver, repitan. It is. It is. It is. It is. Vamos con la siguiente. It's. It's. Okay, very nice. Excellent. Vamos a ver acá la pregunta. Perfect, correct. What time is it? Repeat. What time is it? Y esta pregunta is it? Es la que normalmente utilizamos, perdón, utilizamos, iba a decir, la que utilizamos, ¿verdad?
para preguntar la hora en, de manera general. Por ejemplo, si yo vengo y le digo a Carolina, hey, Carolina, what time is it? It's. Ajá. It's. Well, it's 9:30. 8:30. Okay, 8:30. Very nice. Excellent. Okay. 8:09:55. Entonces, what time is it? Y se pronuncia, what time is it? Repeat. What time is what it? What time is it? What time is it? Okay. What time is it? 8:30. Y aquí tenemos, it's 1:08. It's 1:08. Repeat. It's 1:08. Vamos con la siguiente. Excuse me, teacher. Sí. Is possible say it 1:08. Ah, no, es al revés. 8:08. Mm. Right. Ocho minutos pasadas las. One. Las una, ¿verdad? Ok. Entonces, así es que se utiliza. Mm-hmm. 8:08. Ok. Vamos con la siguiente. What time does the meeting start? What time does the meeting start? Okay, y aquí está, miren. It starts at 11 o'clock. It starts at 11 o'clock. Okay. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? Ok, y aquí tengo dos formas para contestar, miren. Tengo el at o tengo el about. O sea que yo puedo decir, por ejemplo, about six. At 6:48 a.m. At about. Okay. O tenemos la siguiente que dice about 6:48 a.m. Se puede utilizar los dos, ¿verdad? Yes. Nada más que no juntos, ¿verdad? Sino que ya sea uno o el otro. La diferencia es que cuando utilizo el at, estoy diciendo a las 6:48. Cuando utilizo el about, estoy diciendo a eso de las 6:48, como a eso de las 6:48. O tipo 6:48, como nosotros decimos en español, ¿verdad? O alrededor. Ajá. Around. No, alrededor es around. Ahí tenés, es esta la around. That's vamos around. Con la siguiente. What time do employees leave? What time do employees leave? What time do employees leave? Okay, usually around 7 or 7:30. Mm-hmm. Usually around 7 or 7:30. Usualmente alrededor de las 7:30. Ok, y ahí dice, miren, normalmente a eso de las 7 o 7:30. ¿Verdad? O alrededor de las 7, 7:30. Ok. Ahora vamos con lo que ustedes hicieron acá. Vamos a ver, por ejemplo, Henry. ¿Cuál no, tiene... no lo tengo eso yo. Ah, ¿eso no lo terminaron? No. Hola, hola, teacher. 30, ¿qué era? Es la 34. Esa es la 34. ¿Me escuchan? Sí, hoy sí. Ok. Entonces, esta parte quedó pendiente, ¿no la terminaron? Bueno, la terminamos. Algunos sí quizás la terminaron, nosotros sí no la terminamos en lo que estaba. Ok, vamos a ver, ¿quiénes la terminaron? Ok, Mirna dice que la terminó, ok, very nice. Sí. Vanessa también, ¿verdad? Ok, ¿los demás no la terminaron?
Ok. Vamos a ver entonces, les voy a dar ahorita. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Para que la podamos hacer aquí, así como hicimos la primera actividad ayer, aquí en el salón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí de manera rapidita? Los que ya lo tienen, pues pueden auxiliar también, de corroborar si puede que haya alguna confusión o algo. Estas son pequeñas conversaciones entre A y B. Son conversaciones cortitas, ustedes se fijaron. Entonces aquí tenemos una conversación, pero aquí hay un espacio, ya se fijaron, ¿verdad? Está grande. En ese espacio aquí me indica que es una pregunta porque tengo el question mark. Pero para saber yo cómo formar esa pregunta, tengo que ver la respuesta que está acá. Porque esta respuesta es referente a esta pregunta. ¿Verdad? ¿Is it clear? Yes. It's clear. Ok, les voy a dar entonces unos minutos para que lo hagan aquí en la clase, así como lo hicieron ayer, ¿verdad? Entre ustedes aquí discutiéndose cuál podría ser, cuál no, ¿verdad? Yo voy a estar solo como espectador. Ok. Vaya, compañero, yo no lo tengo. Ni yo, compañero, lo tengo tampoco. Pero lo vamos a hacer aquí ahorita, creo. Si responde con at, tendría que, con hora, tendría que ir what time. What time. What time? Quiero ver. Disculpe, allí vamos a complementar o qué es que me había movido. Es que allí yo entiendo que lo que tenemos que hacer es poner la parte que falta en la parte B. Ajá, sería la pregunta. Ajá, solo poner la parte que falta. Dice uno que dice ahí arriba. Vamos a completar, ya sea en dúo o das. Utilizando también el what time, y agregándole ya sea do o does. Das, ajá. Uh-huh. Y el que vaya, o sea, de acuerdo a lo que sigue después. Uh-huh. Pero como ahí en cada pregunta tenemos las dos, tenemos A, B. Entonces solamente tenemos un espacio y en ese espacio hay que complementar lo que haría falta. What time does it start? Que yo lo que entiendo es que donde dice B, tenemos que complementar la pregunta. Y donde dice A, es la respuesta. Ajá, ajá. Para mí quedaría what time does it start? Sí, así es. Sí, yo así lo tengo también. Does sería porque nosotros le habíamos puesto do. No, it does por el does. It. Por el it. Ah, it. Tercera persona. Really? It. What time does? Okay. It just start. It is okay. La segunda. La segunda. Ahí iría con el do, ¿verdad? With do. Y siempre utilizando el what time.
sería what. Sí, se supone que en todas tiene que ir. Lo único que va a cambiar es, ¿cómo se llama? ¿Tú o? Tú o dos. Es lo único que va a cambiar, pero el what time sí tiene que ir. Tú. Tú es. What time does. Das es en la uno. Das en la uno, sí. Do en la dos. What I do. Do. Solo do. Solo what I do. What I do. Sí, porque el sujeto sí. Es you. I do. You. En la tres es das. Das. What I does. Cuarta. En la four. In a four. ¿Está hablando de ellos? Das, le puse yo, pero no sé si esa estará buena. In a four. Sí. Yes. Pero ahí usted. Das, está hablando de ellos. De ellos. Pero si está hablando de ellos, es tú. Ajá. Y por ejemplo, la pregunta dice, do you want to have? Entonces la respuesta va a ir con do también. Do. What I do. Ajá. What I do. Y en las cinco. Esa no la logramos contestar. Amanda, ¿cómo somos reporte, Manny, Parma? A esa íbamos cuando se nos terminó el tiempo. El sujeto de la pregunta es they. Uh-huh. Entonces. Es do. Do es. Sí. What I do. Y solo eso llevaría. Sí, va, porque el complemento ya estaba. Sí. Bueno, que ya explica de que se lleva el what I do o el what I does. Uh-huh. Ahí dice arriba en la conversación. Sí, así queda. Okay. Okay. Do you finish already? Yes, yes. Ok, vamos a ver entonces, vamos a chequear. Ok, vamos a ver, voy a elegir a Henry para que sea A y a Carolina para que sea B en la conversation number one. There is a recruitment of the of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay, very nice, excellent. La pregunta sería, what time does it start? Very good, excellent. Vamos a la number two.
voy a escuchar entonces a Mirna, que será letter A, y escucharemos a, vamos a Graciela, que sería letter B. Okay. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time does your are? What time do you, or does? What time does? Does. No. You, no sé cómo se pronuncia esto, teacher. Arrive. Arrive. Alright. Oh. Okay, sería entonces para ahí usted lo tiene usted como what time does. Sí, yo como what time does. Okay. El does se utiliza con qué sujetos? Con terceras personas. Okay, ¿cuál es el sujeto que tenemos aquí? What I do. Excellent, very good. Okay. Ya ven, ya ven cómo yo noto que han avanzado bastante, porque ya no le digo, mire, fíjese que cámbiame el auxiliar, sino que simplemente le doy la pauta y ustedes inmediatamente caen, ¿verdad? Significa que sí tienen en el disco duro esa información, lo que pasa es que hay que actualizarla más, ¿verdad? Okay, very nice. ¿Y sería la respuesta entonces? ¿Quién era A? I arrive, es que no sé cómo se dice ahí. Arrive. Arrive it at. At 1:05. A 15. A.M. Very nice, excellent, very nice. Vamos a ver la number 3. Ahí está por el lavadero, mami. Vamos a escuchar con number 3, Abitia, que será letter A. Y vamos a escuchar a Vanessa, que será letter B. Abitia. Ok, vamos a escuchar. Sería del 3. Ajá, yes, del number 3. Usted sería letter A. Y Vanessa sería letter B. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6:30 a.m. Okay. It opens. Solo la S le faltó, el sonido. Opens. Okay. Very nice. Excellent. Number 4. Vamos a escuchar en number 4 a Ricardo. ¿Verdad? Que sería number 4. Letter A. Y vamos a escuchar a José Espadero, que sería letter B. Ricardo. Ok, vamos entonces. Usted, Espadero, sería siempre letter B, pero tendríamos a Eliazar con letter A. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Here. Okay. Oh, around 7:25 p.m. Okay, Espaderos, creo que no le alcancé a escuchar bien. Dijo yes, but. Yes, but. Uh-huh. Yes, but what time do you restaurants close here? Okay, what time do restaurants, ¿verdad? Restaurants. Okay. Y ahí utilizamos el do, ¿por qué? Porque estamos hablando de restaurantes en general, ¿verdad? O sea que son varios. Restaurants, dice restaurantes. Ok, very nice. Vamos a la última. En la última me va a ayudar Elías Hernández, será letter 8.
y sería Ana María, sería letter B. Okay. Amanda asked to take summer reports to many departments Monday. And what I do, they open. They open around 7:30 or 8:05. Yes. Okay, very nice, excellent, very good. No questions acá, ¿cómo la forma de utilizar esto? Sure. Yes. Hijo. No me quedó tan clara la 4. Hijo. Ah, okay. Un poquito la música, por favor. Ok, la 4. En la 4 aquí utilizamos el do, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuando decimos restaurant. Por ejemplo, si yo digo restaurant, aquí significa restaurante, ¿verdad? Que no es cosa. Sí, es una cosa, pero cuando le pongo la S, ya no es restaurante, sino restaurantes. O sea, ya se convierte en más de uno, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6. Ya el sujeto que puede utilizarse para ese restaurant ya no puede ser una tercera persona. ¿Por qué? Porque tercera persona es en singular. Ok. Entonces pasa a ser y se convierten en el sujeto ¿cuál? Sujeto they. Ok. Ajá, ¿por qué? Porque ya la S lo convierte en plural. Entendido, thank you. Ok, very nice. ¿Alguien más tiene alguna número? ¿Alguna duda, perdón? No. Clear. ¿Me logran escuchar bien? Yes. Ok. Ok, students. Ahora vamos a hacer una parte. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Las preposiciones de tiempo. Teacher. Yes. Yo me quedé sin escuchar y sin ver totalmente nada porque se me apagó la cosa esta. Ah, bye, bye. Ok. Vamos entonces ahorita a trabajar en algo. Tenemos que, acá miren, vamos a trabajar en equipo. Creo que vemos 15. Vamos a hacer estas preguntas. La número 1, 2 y 3, compañero con el que trabajemos. Después de eso, vamos a pasar acá. Y aquí tenemos un correo. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer acá es que vamos a buscar cuál es el preposition of time, perdón, que debemos utilizar, ya sea on, ya sea in, o ya sea at, en los espacios que nos marcan acá, miren. Ya se fijaron, ¿verdad? Yes. Ok, ya les expliqué cómo se utilizan, en qué momento, entonces va a ser fácil. Son dos actividades ahorita. Esta, las preguntas, y se van a responder, y luego viceversa. O sea, si yo le pregunto a Mirna, ella me contesta, después ella me pregunta a mí, yo le contesto. Y luego vamos a darle una leidita a los preposition of time y vamos a pasar a hacer el ejercicio 5, que es a colocarle acá lo que es el preposition of time a este correo que está acá. ¿Ok? Y luego vamos nosotros a elaborar un correo. ¿Ok? Vamos a elaborar un correo para nuestro jefe, por ejemplo, pidiéndole permiso, ¿verdad? Un correo así como para nuestro jefe pidiéndole permiso. Va a ser corto, no va a ser tan grande. Pero tenemos que utilizar las preposition of time. ¿Está claro? Un correo pidiendo permiso.
Para faltar. Sí. Para faltar. Sí, para faltar, ¿verdad? Que... Pero a una hora determinada. Ajá, y ustedes ponen una hora, una fecha, y el modo que utilizan la preposition of time. Ok. Me gustaría confirmar, Ricardo, ¿activo? Teacher, en este momento voy manejando de camino a casa. Ah, ok, very nice, excellent. Vamos a ver los demás, sí, ¿verdad? Si me confirma con un yes. Yes. Okay, Eliazar y Elías. Yes. Okay. Yes. Okay, very nice. Good, very, very good. Vamos a ver acá. Okay. Okay. Ahorita les envío, aceptan la invitación y luego ustedes van a estar en los grupos. Ahorita le pueden ver la invitación. ¿Grupos de cuánto? De dos. Van de dos en pareja. Okay. Okay. Quiero una pregunta. Sí, dígame. En la página 36, en el número 6, vamos a poner acerca de nosotros. Sí, es correcto. Okay. Las preguntas que están ahí, ¿verdad? Ajá. Ok, eso. Yo creo que el compañero no está. Hola. Me había ido a tomar un vaso de agua. Ah, okay. Tú tienes ese párrafo de todo eso sacado así físicamente. Sí, sí, yo lo tengo impreso. Todo, todo. Todo. Bueno, aquí vamos a hacer las preguntas, va. Ajá, vamos a trabajar ahorita en la página 35, ¿verdad? Sí, ahorita sí, en la 35. ¿Dónde están las preguntas? Which is your next meeting? Ah, solo en de la 3 para abajo, ¿verdad? Sí, de la 3 para abajo y luego aquí vamos a llenar estas tres cosas. Bueno, son donde está lo de Hello, Fátima. Y nos vamos a basar
en lo que está el cuadro donde dice on, in, at. Y lo vamos a llenar aquí. Vaya, aquí usted me puede preguntar a mí o yo a usted, ¿verdad? Yes. When is your next meeting? Bueno, como aquí es como para imaginar, ¿verdad? Podría contestarle it's meeting. When is your it's meeting AM? Lo que significa es cuándo es tu próxima reunión. Ajá, pero como aquí le tengo que dar una hora, ¿verdad? Sí, tiene que darme una hora porque ahí le estoy preguntando que cuándo es tu próxima reunión. Vaya, ajá, entonces yo le puedo contestar. Es a las 8 a.m. Entonces va a utilizar it. It. A.m. Ajá, el it y... No, pues el número. Bueno, ahí no es necesario escribirlo en inglés el número, ¿va? No, pero para pronunciarlo, como lo tenemos que pronunciar. Sí. It's... It's A.M. ¿Qué número es? 8. 8 a.m. 8 a.m., sí, puede ser. Sí, it's 8 a.m. It's. Entonces póngala ahí. It's. 8 a.m. Mira esa tercera. Episodio. Después la voy a ver. Vaya, la próxima sería what time do you arrive to work? ¿A qué horas llegas al trabajo? Ajá. Sí, prácticamente solo es utilizar el it. Correcto. Sí, porque ahí me está haciendo una pregunta de que aquí solamente estamos trabajando con las horas, ¿verdad? Ajá, con las horas, solo me está preguntando la hora, entonces usted me va a responder una hora específica, qué hora llega al trabajo. Usted me va a decir it y la hora ahí, uh-huh. Ya sea 9 o 7 a.m. It's 7 a.m. A.m. Vaya, aquí nos está. ¿Ah? My next es alguna hora, 61, 6:10. Pero my, ¿qué significó? My, así. Sí. My net. Mi siguiente, ajá, reunión. Is... Sí, mi siguiente reunión, my next, sí, tienes razón. My next it le ponemos. No, my next meeting. At. O le ponemos at. At night. Después de meeting, no. Después de meeting, sí, at. ¿Mm? Después at. De meeting. Uh-huh. My next meeting at. At. Night. Yeah, right. At. Night. 9 o'clock. I am. Solo así.
Sería, yo estaría en mi trabajo. Llego a las 8 a.m. I arrive at 8 o'clock a.m. Sería entonces. At 8 o'clock a.m. 8. Yo estoy a las... Ajá, pero es que no, ahí... Yo llego a las 8. Pero también podemos poner... I arrive at God, my work. Ajá, at, I arrive. No, pero a mi trabajo. I arrive to work. Mm-hmm. I arrive my work at 9 a.m. No sé si se podrá así. My work. Ajá, o solo de como la otra. I arrive at 9 a.m. Creo que se puede de las dos. ¿Cómo la dejamos? ¿La dejamos con la primera o lo? Yes. Hello, teacher. Hello. La duda en el cuadrito vamos a llenar, ¿verdad? ¿Hola? El cuadrito lo vamos a llenar, ¿verdad? ¿El cuadro, cuadro? El cuadro de Nay, actividades. El cuadro que está ahí en la 35. No, ese creo que lo omitimos. La 35, sí, ese cuadro no, solamente el ejercicio 3. ¿De las preguntas? Ajá, solo las preguntas. Para abajo hasta que lleguemos ahí a la parte donde hay que hacer el correo. ¿Y el correo qué es lo que vamos a hacer? Ahí vamos a hacer un correo que ustedes van a elaborar para su jefe. Pero es verdad, de verdad. No, no, ese es para que usted lo practique. Sí. Vamos, hazlo, me estoy congelando. Está bien, solo espera un segundo. Esas son las últimas preguntas, Liliana. Sí. O si no, invéntese algún meba. O lo podríamos, quiero ver, podríamos ponerlo usando que es durante el año, pero no en una fecha específica. ¿Se recuerda de eso? Ah, sí. Creo que es. Se detenga. In. Eso. In, ajá. In. Ahí podríamos poner my next vacation. In. Ah, se puso on, ¿verdad? Porque está segura que es en... En abril. En abril. Entonces sería my next vacations are in 2023. 2023. Uh-huh. Así sería. Ya, yeah, pero bien. Sí.
Vale. Pasamos a la siguiente, quizá. Vaya, la otra es la del email. En la 36, en la 36, página 36, ¿verdad? Sí, la actividad número 5. Sí. Are you busy Monday afternoon? Son fechas, es una fecha exacta, ¿va? Sería on. Así es. En la siguiente. If you know about the new product that the company launches. There's a presentation about it. And in the song, very interesting. It starts 6:30. Allí es una hora exacta. Ahí el at. Sí. I work until 5:45. Para que Michi. Sería at de nuevo, ¿verdad? On the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be. Ahí sería in March. In March. On Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye. And I can't that day. Ok, hoy que redactaron un correo. Sí. Imagínense que está pidiendo permiso usted para descansar. Sí, eso es lo que... Ya tengo vacaciones para el 24, menos mal. Ah, vaya. Vaya, eso es lo que... Teacher, una pregunta. Ahí está. Yes. Sí, ahí está. ¿Vamos a escribir los dos el mismo correo o cada uno va a escribir? Fíjense que normalmente pues era uno solo para el grupo. Pero en el caso de ustedes pueden intentar entre los dos ayudarse a hacer uno cada uno. Ok. Y ahí está Ricardo también. Sí, pero va manejando, dijo que iba en camino a casa. Oh, okay. Ok. Thank you. Bye. Vale, entonces sería un permiso pequeño. O sea, un permiso pequeño, así, good morning, boss, this day. I will not report to work. For health reason, I will go to the east. O sea, buenos días, jefa. Este día no me presentaré a trabajar por motivos de salud. Iré al east. Pero ese permiso en el correo tenemos que hacerlo como que yo voy a faltar, pero no hoy porque hoy estoy enferma, sino que sería porque mañana, por ejemplo, o porque tal día. Eso entiendo yo, para ponerle la fecha. El día y la fecha. Ajá. Bueno, entonces ahí solo que digamos que tenemos una cita en el seguro. Algo así, ¿verdad? Pero porque que no sea que para hoy. Porque esas son preprogramadas, pa. Exactamente, así estamos poniendo fecha y estamos poniendo día. Entonces voy a cambiar aquí. Permítame. Pero esto sería en el correo o sería otra clase de ejercicio. Es en la parte texto... 6, don Magdaleno, en la parte 6 de la página 36. Ahí dijo el teacher que pusiéramos un permiso al jefe. No, pero aquí dice, let me know, bye, dice aquí en el, your turn. You send that information, then on front and exit. 2P335, great, what,
Entonces de ahí para abajo, donde estás en la línea. Exacto, ahí, ahí vamos a ponerlo, don Montalvo. Ya no pudo compartir su pantalla, ni Graciela. Permítame, porque estoy formulando. La estoy cambiando. Pero es que podría ser bien chiquita. Puede disculparse. Sí, por eso le digo, buenos días. Pues sí, por eso le digo. O sea, vamos a poner buenos días, jefa. El 25 de enero tengo una cita en el IS las 8:30 o las 8 a.m. A las 10 de la mañana, por ejemplo. Ajá. A las 10. A las 10:30 a.m. Exacto, ahí eso sería. Uh-huh. Bueno, ajá, y eso sería todo. Buenos días, jefa. El 25 de enero tengo una cita en el seguro a las 10:30. Por lo cual solicito permiso para la asistencia. Por lo cual le notifiqué. Ya hablándolo. En inglés, don Magdaleno, ¿cómo lo haríamos? No. Porque así sería. Bueno, porque si directamente ahí le podría, si usted, su jefe lo trata por el nombre o por el por jefe, porque ahí le puede decir si en inglés. Uh-huh. Boss, es que boss en inglés, jefe. Por eso. Sí. Porque vaya, por ejemplo, si le dice boss en inglés. O lo trata Mr. o Miss, no, como quiera, va a aprender de esa manera. Pues le puede decir de esa manera cuando uno trabaja así ya cercano, pues. Uh-huh. ¿Vea? Porque solo le puede decir el nombre de la persona, se le excusa, ¿verdad? Se le excusa y le puede decir, excuse me, Miss Carmen. No, porque en este caso es un correo el que vamos a mandar, entonces de entrada nosotros, ajá. Así sería. Bueno. Así sería. Por ejemplo, también ponerle otra actividad, como por ejemplo los martes, como si estamos hablando de nuestra rutina de trabajo, en mi ejemplo sería I check Gmail. Una hora sería at 9 a.m. Es una pequeña descripción, ¿verdad? I start by my working hours. Ah, pero no le puse el día. Sería on Tuesday. Tuesday. Uh-huh. Que serían los días martes. Reviso los Gmails a las 9 de la mañana. Le agregó el my working. No. Ah, ese no, ya no. No, ¿verdad? Ajá, porque como solo le estoy comentando qué es lo que hago los martes, ¿verdad? Y la sí. Hora. Ah, pues. Bueno, no va a ser tan largo. No. Ahora, usted, no sé, los miércoles que le quisiera agregar. O poner la fecha como de un mes específico. My work, bueno, yo lo estoy
aquí lo estoy haciendo en el cuaderno porque no lo he imprimido eso. Ah, no tiene las páginas físicas. No las tengo. Pero tengo el PDF. Ah, pero le toca estar como saliendo de la aplicación, ¿verdad? Sí. Sí, cuesta más. Y tenemos que tenerlo los dos, ¿ves? Esta cuestión, va. Ajá. Sí, porque me imagino que si nos pone, o sea, no vamos a estar en sintonía de lo que estamos diciendo. Sí, híjole, man. Vale, ya lo anotó. Ahorita lo estoy. Pero y con las demás. ¿Cuáles? Las anteriores. Ajá, las anteriores, porque tampoco. No las anotó, Pai. Vaya. En la 3 sería it's 8 a.m. a las 8 de la mañana. Pero es en la, va en la número 1, va de la 3. Número 1, sí. Es 8 de la mañana. It's, sí, it's 8 a.m. It's 8 en punto, va. Correcto. Número 2. It is 7 a.m. 7 de la mañana. 7 a.m. Sí. La número 3. En July. In July. In July. Okay. Mm-hmm. Bye. Vaya, ahí no solo me faltaría lo del. Ah, vaya, en la primera correo. Que es lo que usted dijo. Vaya, ahí lo del correo. Ah, podemos poner en este mismo donde le digo yo de los días martes, podemos también poner it's almuerzo a las 12. En el 12 correo. En punto sería. No, es que como que lo que yo le entendí es que aquí estamos haciendo como una descripción de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, lo que usted hace, lo que yo hago. Eso es lo que yo sí. Le entendí. Sí, que pero también que sea también corto, no muy largo. No. Ajá, pero no lo podemos dejar así de corto. Pero eso es lo que él dijo. Bueno, se lo dejamos así. Sí, porque no es el gran párrafo grande que vamos a llenarlo, pues. Vale, está bien, entonces. Pero si usted quiere, pues lo llenamos, no hay ningún problema. No, yo de hecho, yo lo tengo más largo. Ah, pues. Ya lo tiene, entonces ya hecho. Una parte más, sí. Ernesto. Le di una sola vez. Bueno, ahí podemos empezar como primero, como good morning. El saludo. Ajá. Otra vez. Sí, good morning. Y como su nombre, empezando con su nombre. My name is. Ajá. No, sí. Ella lo conoce,
No sé. Ajá, porque ya te conocen, ya no puedes comenzar con my, sino que tenés que decir hola, buenos días. Di una sola vez, solicito permiso. Y aquí para un Monday, el día lunes, ahí le ponemos el día lunes a las 7 de la mañana. Seven. Ay, me perdió la página otra vez. Pero para ponerle Gorky, no presentarme al trabajo, debería de ser aquí, fíjate. Working. Pues sí, porque no vas a ir a trabajar. Ay, ¿qué es primo? Para ausentarme, y ahí podemos poner el día, la hora, el día y el mes. Para ausentarme. Pero ahí no sé cómo se pone eso. O para faltar a mi trabajo. Miss my work. Miss my girl. Sí, se lo voy a escribir en el chat. Sería por. Sí. For miss my work. Porque dijo el teacher que miss también se como ausencia. For miss my work. Así pongo. For miss my work. Y ahora pongámosle la hora, el día. Sería para ausentarme a mi trabajo. ¿El qué día le ponemos? El viernes. On Friday. Sería on Friday at, y le ponemos la hora. On Monday o Wednesday. On Monday. Yo le puse ya el viernes, le puse el viernes. On Monday, bye. On Monday. On Monday, póngale usted. On Friday. At 1 o'clock. 1 o'clock p.m. Y luego, ¿qué más le ponemos? At payments for miss my word on Friday at 1 o'clock p.m. para ausentarme de mi trabajo el viernes a la 1 p.m. y luego, ¿qué le ponemos? P.m. P.m. Por su comprensión, muchas gracias. Se lo escribo en el chat. A ver qué tal. Yes. Hola, teacher. Hola, hola. Nosotros tenemos una, acá algo que no sabemos si está bien. Yo le voy a decir cómo formulamos nosotros este permiso. Vaya, good morning, boss. I request permission for January 25. I have an appointment at the A, quiero ver, I. Es at 10 a.m.
O sea, buenos días, jefa. Le pido permiso por en enero. Le solicito permiso para el 25 de enero. Tengo una cita en el IS a las 10 a.m. Ok, pero ya explico. Entonces, la razón. Es porque voy a ir al seguro. Ahí ya explicaba lo del IS. Sí, 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 vaya, se lo voy a volver a repetir, o sea, no lo puedo pronunciar así muy bien, pero good morning, boss. Uh-huh. I request permission for January 25. I have an appointment at the 8, sí, ¿verdad? No, I-S-S-S at 10. Uh-huh. Entonces, en esta parte, appointment at the IS, o sea, tengo una cita en el seguro. Entonces sale at the IS at 10. O sea, ¿está bien así? Sí, está bien, va bien, porque está utilizando lo que les he solicitado. Ah, ok. Ajá, aunque se oiga aquí repetitivo, ¿verdad? Pero como normalmente nosotros acá, el parte del español, que porque tengo que ir al seguro, porque tengo una cita en el seguro. Uh-huh. Ajá. Ok. No sé si me entendió, lo perdí más, no sé. No, it's good. Ah, ok. Ok. Esa era la duda que teníamos, porque iba dos veces, ¿verdad? At the is, at ten. Okay. Okay. Gracias. Entonces, compañera. Para mi trabajo. Así, uh-huh. I'm going back. Oops. How is? Hello, teacher. No, morí luego. Hello. Vaya, como ahí dice, no, dice no, que... no, porque la 6 no va a ser solo hasta las 5, ¿va? Number 5. El correo. Como no, las 6 también sí va. Pero dice que hay que ver lo que hicimos, el ejercicio, el número 2. No, es que por eso yo les di la instrucción, que ustedes ahí simplemente iban a crear un correo. Donde ustedes pedían, solicitaban un permiso. Ajá. Vale. Prácticamente lo que tenemos que hacer es decirle que necesitamos... Pedirlo, ¿verdad? Sí. Y el próximo año, pues ya mi meta sí ya es meterme de lleno con el idioma, porque si ya la empresa ya me lo están exigiendo, entonces para seguir creciendo ahí, pues tengo que avanzar con el idioma. Sí. Llega Aníbal. Your microphone, Aníbal. Ok, gracias. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mil disculpas. Hasta este momento me he podido unir a la clase. Realmente. He tenido un día complicado, pues, pero espero de que estemos bien. No sé en qué clase estamos, qué es lo que están evaluando ahorita. No, así que andabas de fiesta vos también. No es fiesta. Prácticamente con esto de cierre de año y cosas, hay que hacer varios tipos de gestiones para los cierres fiscales. Entonces me agarró la tarde y la noche, más que todo ya llegando. Pensé que no me iba a unir, pero ya última hora, aunque sea solo para el último listado nada más, para estar unos minutos y que no nos descuenten mucho. Sí, porque... Y Aníbal es contador, ¿verdad? Sí, correcto. Solo que acá
acá en el trabajo realizo lo que es el manager. Ajá, también, sí. Área de impuestos también, correcto. Así es. Pero aquí estamos, cuéntenme, retroalimentenme, no sé en qué estamos. Estamos, tenés el folleto. Sí. Estamos en la página 35, trabajamos la 35 y la 36. Ah, ok. Ya. Es con los compañeros de clase, dice, hay que hacer actividades específicas de tiempo y de fecha. Sí, solo que de la 35, solo la actividad número 3. Ah, la 3. Ah. Ajá, diferentes preguntas y escriba las respuestas, dice, con el compañero. Ah, ok. Y esto prácticamente es como que le estemos consultando a un compañero la pregunta. Sí. Y vamos a escribir la respuesta que nos brinden. Uh-huh. ¿Cuándo es tu próxima reunión? Creo que dice la primera. Sí. Es que más que todo utilizando el in, el on y el at. Ah, ok. Sí. Ya. Preposition of time. Sí, ok. Ya. Y es dependiendo si es en tiempo, si no es en tiempo. Ajá, ya. Prácticamente es fechas exactas, fechas generales. Sí, y correcto. Obras o situaciones del día. Correcto. Ok, entonces en la respuesta tenemos que colocar eso. Sí. Sí. No sé si okay. Ya está listo Ricardo para hacer la actividad, así la complementan con él. ¿Ustedes cómo van ya? ¿Ya las hicieron todas? Sí. Sí, solo son tres preguntas. Tres preguntas, ¿verdad? Bueno. Sí, prácticamente, ¿cuándo es tu próxima reunión? Ahí tendríamos que responder. Prácticamente, la respuesta puede ser no usando ningún tipo de auxiliar, ¿verdad? Sino que nada más el on, el in y el at. Ajá. Eso sería, ajá, prácticamente. Ok. Okay, entonces, por ejemplo, en la primera puedo poner my next meeting is puede ser is in week es en la no my next meeting is Friday it's at Friday at Friday, ajá, o sea es el día viernes, por decir este viernes tenemos 16, uh-huh. 16 here.
Hello, hello, ¿me escuchan? Hello, hello, teacher. Yes, teacher, yes, I hear. Okay, very nice, excellent, excellent. Okay, necesito que completemos una última actividad. Es la última que vamos a tener, todavía no nos gusta el tiempo. Les voy a mostrar acá la pantalla, miren. Tenemos en la página que está abajo, es la página 37. Ok. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 WH question. La única que tienen acá que no les expliqué es este which. Pero este which significa cuál, ¿verdad? ¿Cuál? Ese es para elegir, por ejemplo, cuál es su casa o cuál es su carro, etcétera. Ok, a veces la gente omite el which y utiliza el what, porque también puede utilizarse de esa manera. Pero ¿qué es lo que vamos a ir? Vamos a ir a elaborar la pregunta, ¿verdad? Porque ahí tenemos el what, elaboramos la pregunta y luego la contestamos. ¿Ok? Ok. Ok, very nice. Lo voy a mandar siempre con los que estábamos para que avancemos. Ah, perfecto. Ok. Viti, ¿usted con quién estaba? Con Eleazar. ¿Con quién está? Con Elías. Ajá. Vamos a hacer lo que dijo el teacher de la página 37. Vaya. A crear preguntas, ¿verdad? Con eso. Sí, con eso, question the world. La primera la podemos poner como what's your name. Espéreme, ¿pero what? ¿Qué? Sería Keva. Ah, sí. What is favorite color? Pero estamos hablando de la página 37, ¿verdad? Sí, 37, donde sale un muñequito. Ah, pero sería de la 2, ¿verdad? Sí, la simple present. Información de preguntas. Ah, ok, sí, me había desubicado. Ok. What sería, pero con estas palabras, la que está 1, 2 y 3. Sí, utilizando question the word. Primero, ¿qué significa la número 1? What es cuál. No, esto número 1, que dice draw, no sé ni cómo dice. Número 1. Ah, esa es la que está en... Con esas palabras sería. De la conversación creo que es, no. Creo que lo vamos a hacer generales, así lo que nos ocurre con esas palabras. Bueno, si es general, sí estamos hablando bien con lo preguntando. Hola. What's your name, dijo. No, ¿cuál es tu color favorito?
¿Cuál es tu comida favorita? Entonces sería what's favorite color. Ajá. Y la respuesta también, ¿verdad? Sí, creo que sí. Contestémosla. My favorite color. Is. I. Sería I practice, ¿va? O oh, I play. Mhm. I play soccer. Oh, soccer. I play soccer. Football. I play soccer. Mm-hmm. Excellent. Y yo le pregunto a usted, what sport do you play? I play soccer and basketball. Good. I play soccer and basketball. Esa sería la número dos. La número dos. La número dos. When. Con when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Uh-huh. When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿O sería? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Pero sería, what do you... Eso. Está bien ese. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ajá. Ese está chiva. When your... Do you... Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ¿Cuándo es su cumpleaños, Carolina? Uh-huh. When is your birthday? What is your birthday? ¿Usted? El mío es, tengo que contestar, my birthday is... On July 9, ajá. July 9. Sería at, no. No, no, eso va unido. July sería, 9. Ajá, y el suyo, what is your birthday? My birthday. Sería entonces solamente en abril. October. October. On October. No, no, October. ¿Qué fecha? 28. Uh-huh. Excellent. Mire, así me quedo, ya se lo voy a mostrar. Esa es la respuesta, ya es la respuesta. Mira. Permítame, quiero ver. Ahí entonces lo vamos a poner. Sí. When is... I play soccer. When is your birthday? When is your birthday? Y ahí le pone my birthday is on October 28. Okay. Vamos con la next. Sí, la 3. La 3 es, permítame, quiero ver el libro. Where? Ya casi lo vas acá. Hello. Elía en Ana.
¿Me escuchan? Sí, le escucho. Ok, estamos trabajando en la página 37, en el ejercicio 2. Fíjese que yo tengo problemas de internet, cada ratito se me está cayendo. Híjole, sí, es, yo sí estoy también, no sé si será. Yo leer. Igual, sí, teacher, que lo último que usted dijo no lo alcancé a escuchar. En lo que estaba explicando ahí, lo del... De la número... La número 37, ¿verdad? Sí, sí. No alcancé a escuchar lo que estaba explicando ahí. Ah, ok. Estamos ahí. Tenemos que hay una WH al inicio. Y luego pues hay que complementar la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos utilizar con qué verbo, ¿verdad? Para preguntar con ya sea el WH que aparece ahí. Iniciando con las palabras que están ahí, el what. Sí, sí, correcto. Vamos a formular la pregunta. Van a formular la pregunta, correcto. Y luego le van a dar respuesta. Y luego la respuesta, pregunta y respuesta. Es correcto. Ok. Ok. Hola, Elía. Hello. Hola. Hello. Fíjese que me cuesta bastante. Hello. Como que me está cortando. Hola, hola. Aló. Hola, hola. ¿Sí? Aló, ¿me escucha? Tu English course. ¿Cómo? Yo pienso que diría when do we graduation the language English? For the English course. For. For the English course. O sería, when do we graduate from the English course? When do we graduate for the English course? When do we when do we graduate? Is all usted me responda a mí. Uh-huh. Entonces le estoy diciendo, ¿verdad? Me están diciendo, ¿va? Where do you live? Ajá, pues yo le pregunto a usted, where do you live, de Graciela, le digo su nombre. ¿Qué? Sí, uh-huh. Me lo puede decir. Pero se lo pongo al final. Porque entonces sería where do you live, Graciela. ¿Así? I live a Popa City. Uh-huh. Respondería yo. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ajá, y si, en el caso que yo le quiera cambiar y primero le digo su nombre, Graciela, where do you live? ¿Se puede así también? Sí. Ok. Porque digamos que usted se dirige a la persona. Uh-huh. Ok. Vaya, vamos con el siguiente. Sería la
Vamos a ver ahí con qué vamos a ir. Why. Ajá. ¿Por qué? Ya está, esta es una pregunta del que está sacando la información al otro. Así como le está diciendo. Y me dice usted a mí, ¿por qué vive en Pasadena? Aquí, aquí. Ajá, entonces usted va a decir because, porque cuando usted responde, el por qué es because. ¿Por qué, don Magdalena? Bueno, entonces le vamos a preguntar por qué vive ahí u otra pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a poner? Porque podría ser también porque estudia inglés. Because I like. Donde dice oh. Ajá, tendría que ser or. Porque es nuestra graduación. Our graduation is in December. Is on December. No, is on December. December 22nd. Okay. Nuestra graduación es el 22 de diciembre. ¿Cómo se dice 2022? Sería 2022. 22, correcto. 2022. Hijo, December 2022. Our graduation is on December 2022. Bárbaros. Okay. Otra pregunta con where. Lugar o dónde. Vamos a ver. Where playing soccer? ¿Dónde juegan fútbol? Uh-huh. Where do you play soccer? Okay, where? Creo que ahí se está refiriendo a una persona específica. Where do you play soccer? Where do you play soccer? ¿Dónde juega fútbol? In the park. I play soccer in the street, en la calle. O en el parque, in the park. I play in the park. No, pero la pregunta tendría que ser. Sí, pues. Ya el otro creo que es más intenso. Sí. Más intenso. Entonces la con which sería which are you all? Uh-huh. Which all are you?
And the why do you study English? Sí. And the where do you work? When? Sería when you go on vacation. Yes. When... Sí, está bien esa. Ah, pero. Yes, I vacation in. No, pero in vacation no. Monday. Hacen la copia. Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las hicieron todas, compañeros. Hola, teacher. Todo. Yes. Yo iba a formular esta when you go on vacation. Solo al final tenía. Hello, hello. Do you listen to me? Yes. Okay. Ya estamos dando la pregunta. Okay, do you finish? ¿Terminaron? No. No. Tres. La última nos faltó a nosotros, teacher. Vaya. Mañana, acuérdense con quién trabajaron. Mañana lo voy a volver a buscar igual. Okay. 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 Pero de igual manera yo estuve revisando sus sesiones, ¿verdad? Y estuve escuchando las diferentes preguntas que estaban elaborando con sus respuestas. Igual actividad anterior, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Excellent. Ok, de momento vamos a pasar lo que es la asistencia, the attendance list. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present. Good night. Good night. Ahí está Janet López Cardona. Temprano. Ana María Reyes Méndez. Present. Good night, teacher. Good night. Very nice. Cristina Noemí Ruiz Borja. Present. Ok. Edwin Alberto Pérez Lue. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Good night. Okay, good night. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present, teacher. Very nice. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Henry Elvido Rivera Flores. Present, teacher. Good night. Very nice. Good night. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Okay. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present, teacher. Okay. Good night. Good night. José Miguel Blanco González. José Daniel Espaderos. Present, teacher. Good night. Good night. Kevin Alexander Lobato González. Liliana Laura Teresa Polío Arce. Present, teacher. Very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Vieda. Present, teacher. Good night. Good night. Ricardo José Abelar Olivo. Present, teacher. Okay, very nice. Víctor Jonathan Sánchez Montán. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Very nice. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Okay, students. See you tomorrow, okay? Same hour in the same channel. I love you, teacher. Okay, very nice. Okay, teacher. Good night, teacher. Okay. Good night. See you tomorrow.
Good night. See you tomorrow. Good night. Okay, good night. Okay, take it easy, everybody.